Okay, hello my students. Hola. I hope todo el mundo, primero antes que nada, bienvenido a Ciudadanía a la Patricia. Welcome to Citizenship with Patricia. Okay. Ahora que usted tuviste un 4 de julio Independence Day, muy bonito. Yo sí lo tuve, gracias a Dios. Pero vamos a empezar otra vez con la ciudadanía. All right. Primero antes que nada le quiero darle congratulations, woo! A todos ustedes que pasaron, que fueron unos cuantos en estos dos pasados semanas. So, congratulations. Un shout out en particular a una señora que tiene 70 y pico años, ok, mi pollita, y ella le tocó en inglés, 70 y algo años, y lo pasó en inglés, de Georgia, ok. So, congratulations, mi amor. ¡Woo! Y para todos ustedes que lo pasan, amén, gracias a Dios. Recuérdase, unidos lo podemos hacer. Ok. All right. Hoy la lección, antes que nada, recuerda, si le gusta la lección, thumbs up, ok. Suscribe al canal para que sepa cuando yo subo un nuevo video. Trato hacerlo, trato. Okay. Y he tenido ya unas cuantas semanitas, gracias a Dios, que lo he podido hacer los domingos antes de las 6. Okay. Si tengo una silla caliente en particular que quiero repasar contigo, puede ser que subo uno de esos. Es un poquito raro, pero trato de hacerlo cuando yo veo un estudiante que lo está haciendo súper bien y quiero darle ejemplo y ánimo a ustedes para que sepa cómo hace, cómo le va a ver la entrevista. Ok, so, no, todavía no he terminado con los anuncios. Ok, tenemos memoria USB, ok, tenemos CD, tenemos libro, el amarillo es de la práctica, ok, tenemos aquí el azulito para todos ustedes que le tocan solamente en español, ok, y tenemos el naranja, sí, naranja, right, naranja. Para este libro completo, este tiene personales, historia, oraciones, tiene de todo, ok. So, esa es la guía, la naranja, ok. Es que tiene el guía entera. El amarillo es para si ustedes les gustan a practicar como una libreta de tarea, ok. El azulito es solamente para ustedes que le toca en español, ok. Vamos a repasar una cosa que siempre me pregunta: ¿quién puede acogerlo en español? La única gente que lo puede acoger en español son gente que tiene 50 años de edad con 20 años de residencia, o si no, 55 años de edad con 15 años de residencia. So, vamos a decir que tiene un abuelito, una abuelita de 80 años, ¿ok? Pero no tiene ese mínimo 15 años de residencia. Le toca en inglés, ¿ok? Pero como tengo un estudiante que tiene más de 70 y pico años, es de Cuba, es de Georgia, y le tocó, ok, en inglés, ella lo pasó. So, si ella puede, ustedes lo pueden hacer. All right. So, vamos a empezar. Ok, el formato de la clase, debiera tener un bolígrafo, un papel, debiera estar en un lugar que puedas repetir para que no te suena totalmente loco o loca. La clase es 45 minutos, ok. So, trata de apagar la atención para 45 minutos para que capte algo, ok. Lo repito bastante. So, tarde o temprano algo cae en la cabeza, no por nada, ok. Que hasta mi esposo, que no supo muchas cosas de esto, está tan cansado de oírme cuando le pregunta, él sabe también, ok. So, si él lo puede hacer, ustedes lo pueden hacer también. All right. Hoy, today's date, la fecha, ok, today's date es la fecha. Recuérdase, aquí en América es mes, día y año, mes, día y año, mes, día y año. So, today's date, July 10, 2022, si el número 7-10-22. 7, porque julio es el mes 7, séptimo mes del año. 10, porque hoy es 10. 22, porque es el año, ok. 7, 10, 22. Ok, so vamos a consejo rapidito, ok.
Consejo primero, antes que nada, ustedes van a aparecer gente cuando vaya a su entrevista, ¿ok? So, de todos los días que se va a bañar, se va a cepillar los dientes, se va a regar el pelo, se va a poner un chin de lipstick, ¿ok? A mí no importa si es masculino o femenino, ¿ok? Cualquier manera, tú quieras poner, te pone como gente, ¿ok? No t-shirt así como la teacher, no le ponga chancleta, no te ponga pantaloncito cortito, no tenga el pecho ahí por fuera. No, se viste como si fuera una entrevista formal, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo lo he visto, ¿ok? Y para mí, media de la batalla, ¿ok? Media de la pelea, si te viste bien, te van a tratar mejor que si uno va como si un cualquiera, ¿ok? Si apesta, no te cepillaste los dientes, no te arreglaste el pelo, te pone unos jeans con rotos, aunque esos jeans con rotos cuestan mucho dinero, yo entiendo, ¿ok? Pero ellos no ven el valor, ellos ven cómo se ve, ¿ok? So, si tiene unos flip-flops, ¿ok? O si tiene unos pantalones rotos, aunque te cuesta más $200, no importa, ¿ok? Se viste formal. Una blusita sencilla, una pantaloncillo, no, iba a decir pantaloncillo. No, unos pantalones, perdona. Donde está la mente de la teacher, ¿ok? Sí, póngate pantaloncillo ese día y también panty, ¿ok? Ponte unos pantalones, ok, de tela, no de jean, no te pongas pantalones, shorts, no, nada de eso, formal, ok. Pero mi gente, no por nada, ustedes son gente hispana, nosotros la gente hispana, cuando una cosa importante, nosotros estamos chuli snacky, no por nada, nosotros nos vestimos súper bien, ok, y nos bañamos y nos ven como gente, ok. Pero por si la mosca, hay una gente joven que todavía no ha aprendido eso, porque la gente que tiene el pelo más así acá afuera son mi gente jovencita. Por favor, ponte trencita algo, ¿ok? Aparezca como gente, porque como le digo, la persona, el oficial, ¿ok? Te va a ver y va a decir, oh, esta persona se vistió bien, vino bien a bien vestido, significa que la persona es seria. Eso te van a tratar un poquito mejor que una que está vestido como si fuera a la playa. ¿Ok? Alright, so, yeah. Vístete bien. ¿Ok? Y de todos los días, ¿ok? Recuérdase. Comb the hair. ¿Ok? Cepilla el pelo. ¿Ok? Brush the teeth. Cepilla los dientes. ¿Ok? Y te baña. Alright, very good. Y si vas a ponerte media, recuérdase, la media no te lo pongas con roto porque te van a mandar a quitar los zapatos. Y eso se ve feo cuando te quitan los zapatos y está súper bonito y tiene un rotito ahí viendo el dedito abajo, ¿ok? Alright. Llevar todos sus documentos, ¿ok? Llévate todos sus documentos. Hay un video solamente de la lista de los documentos. Búscalo. Llévate esos documentos, son súper importantes. Ustedes no quieren a pasar el examen y después te falta un documento y tienes que regresar, ¿ok? Te dan otra cita, ¿ok? Y después no te va a tocar muchas veces el mismo oficial. So, vamos a decir que te tocó un oficial bien buena gente y quiere ayudarte. Y por un papel, un fallo de venir, no traer un papel, te toca otra persona que te puede fallar, ¿ok? So, por favor, llévate la lista de los documentos que hay, yo tengo, si tiene mi libro, en todos los libros tiene la lista, puede llamar aquí a la oficina, si necesita te lo puedo mandar por mensaje de texto, ok, hay diferentes maneras que yo te puedo enviar, te lo puedo decir, como quiera, puede venir a la oficina a recoger la lista. Hay un montón de, no hay ninguna razón que no debiera tener esa lista para ir a la entrevista preparado o preparada, ¿ok? Otra vez la dirección aquí en la oficina, no otra vez porque nunca te lo he dicho, pero la oficina es 190 Isla 162, y el teléfono aquí en la oficina es 718-450-3030. Estamos ubicados aquí en el Bronx, New York, pero
ayudamos gente en todos los países, en todos los estados, gracias a Dios. Okay. Si va a llamar, deja un mensaje, ¿ok? Yo no soy Walter Mercado, ¿ok? La asistente mía tampoco es Walter Mercado. Ustedes que saben quién es Walter Mercado, está bien. Ustedes que no saben Walter Mercado, pregúntale a mami o si no a abuelo o abuela, ¿ok? Yo no soy adivina. Cuando llama, deja su nombre y su número de teléfono y nosotros siempre he tratado a devolver toda la llamada, ¿ok? So, llámanos, ¿ok? Si tiene una pregunta o una duda. All right. So, vamos. Consejos. Vestir bien como gente, ¿ok? Aparecer como gente, llevar todos los documentos. Very good. Ok. Mi cubana de Georgia le dijo a él, ¿ok? Le preguntaron a ella, perdón. To scroll up and scroll down. Recuerda, yo he repasado esto con ustedes en algún otro video, pero por si la mosca, cuando dice la palabra scroll, ¿ok? Scroll es a poner, vamos a decir que esta es la pantalla del iPad o lo que sea, ¿ok? Scroll up es coger el dedito y hacer así, con la tabla, ¿ok? Hacer así. So, up es subir, down es bajar. Pero muchas veces ellos te van a mandar a firmar la tabla. So, ¿cómo tú haces eso? Te van a decir scroll up, so sube la página y abajito te dicen que firma. Y tú lo firmes con su dedito, ¿ok? Alright, so scroll up and scroll down. Recuérdase en su tabla, en la tabla que te va a proveer, porque ahora ellos están alérgicos con papel y lápiz. Quiere que uno lo haga con la tabla. Recuérdase. So, vamos a decirle esta es la tabla, ¿ok? Scroll up, coger el dedito, hacerlo así. O si no, down, con los deditos, ¿ok? Up, down. Ok, very good. So, vamos. Voy a hacer el formato 5555, que va siendo 5 de la inglés, 5 de las personales, 5 oraciones y 5 de la historia, ¿ok? Hoy voy a poner otros 5 ahí. Voy a dictar 5 palabras que se usan para la lectura, las oraciones. Y esa palabra lo voy a usar en oraciones, en la lectura. So, debiera usted tener su bolígrafo, su papel listo, ¿ok? All right, so vamos. Let's go, let's start. Why are you here? El oficial te puede preguntar, why are you here? Why are you here? Tú le dices, my interview. Bien fácil. My interview. Okay? Why are you here? My interview. Why are you here? My interview. Did you come by yourself or did you come with a lawyer? Did you come by yourself or did you come with a lawyer? Lawyer o sino attorney. Lawyer y attorney es lo mismo. Okay? Es la misma cosa, es un abogado. Okay? So, lawyer and attorney es lo mismo. Okay? Did you come by yourself or did you come with a lawyer? Did you come by yourself or did you come with an attorney? Ahí, la mayoría de ustedes no van a ir con un abogado. El abogado te van a cobrar casi $500. No puede decir pío. Okay? Están ahí. Si van a coger un abogado, solamente son la gente que tiene felonía. Si usted nunca ha estado arrestado, ni deportado, ni nunca tenido un arresto de nivel felonía, no tiene que ir con un abogado, ¿ok? No gaste dinero, el abogado te va a ir a acompañarte, pero no puede decir pío. La única razón que él o ella va a estar ahí al lado suyo es para cobrarte $500 y para, ¿cómo se dice? Para que si tiene una felonía, no te pueden a deportar ahí mismo, ¿ok? So, esto es myself. ¿Ok? ¿Qué fue la otra? Yo sé que el papel ahora de la cita pide que si te va a tocar en español, solamente la gente que le toca español son la gente que tiene 50 años con 20 años de residencia, 55 años de edad con 15 años de residencia, de momento que llenaste la aplicación. So, si llenaste la aplicación antes
de cumplir estos requisitos, te va a tocar el inglés. Ok. So tiene, en el momento que llena, ya tiene esto cumplido. Ok. Te toca en español. Yo sé que la aplicación pide, la cita pide que traiga un intérprete. Ok. Para la gente hispana, ustedes no tienen que llevar intérprete, de verdaderamente. Hay suficiente gente que trabaja con inmigración, que habla español, que no necesita intérprete. Intérprete es más para la gente que tiene un idioma un poquito más extraño, ¿ok? La gente de Bangladesh, Irak, Irán, Rusia, maybe. Ellos sí debieran llevar una persona que les sirve como intérprete porque es un poquito un idioma más raro, ¿ok? So, aunque ellos te digan que tiene que llevar el intérprete, no lo tiene que hacer, ¿ok? All right. So, otra vez. Why are you here? ¿Por qué está aquí? Why are you here? My interview. My interview. Vamos, repita. My interview. Why are you here? My interview. Did you come by yourself or did you come with a lawyer? Si viniste solo, viniste con abogado. Okay, did you come by yourself or did you come with a lawyer? Myself. Myself. Myself es yo sola. Okay, myself. Repítelo. Myself. Did you come by yourself or did you come with a lawyer? Myself. Okay, why do you want to become a citizen? ¿Por qué? ¿Por qué te quieres ser ciudadano? Why do you want to become a citizen? Bien fácil. To vote. To vote. Yo sé que hay otro video allá que dice I want to be a part of this country, I want to be a part of America, I love this country. Toda esa respuesta está súper bien, ¿ok? Si lo quiera decir, está bien, no hay problema, ¿ok? Pero que dé una respuesta para mí más sencillo y mejor, porque después no te ponen a empezar a atacar cuando uno empieza a hablar mal inglés, ¿ok? So, why do you want to become a citizen in the United States? To vote. To vote. Why do you want to become a citizen? To vote. To vote. Ah, esta, todavía estoy cogiendo gente con esta. Esta es la única razón que la tengo aquí. Do you speak, read, and write English? Yes! Es la única respuesta. Yes. No, yeah. Yeah de la calle. Yeah. No, no. Yes. Mira qué bonito, yes. Hasta la cara te pone más joven porque le estás diciendo yes. Ok, una sonrisa, no yeah. Ok, tú eres yeah, la cara se pone fea. Ok, yes, la cara es bonita. Ok, so otra vez. Aunque no sabe, ok, un inglés perfecto, ok, tú le vas a decir yes. Tú no te vas a quemar porque el momento que tú le dices, I know a little bit, so. Ok, ya tú le estás dando el permiso al oficial a quemarte. Ok, so cuando te dice, do you speak? Yes. Do you write? Yes. Do you understand? Yes. Ok, so otra vez, do you speak, read, and write English? Yes. Yes. Ninguna otra respuesta. Yes. No, tú no te quemas. Deja que ellos te queman para otra tontería, no por esta pregunta, ¿ok? Yes. All right. Ahora, en las personales, esto es parte de la aplicación. Recuérdase que la aplicación is the N-400, ¿ok? Le preguntaron a un estudiante esta semana, what does it mean to claim? What does it mean to claim? To claim is to say as true. To say as true. Esta es la respuesta suya. To say as true. So la pregunta es, have you ever claimed to be a United States citizen? Si tú has dicho que es ciudadano, no, porque un have you ever. Have you ever. Okay, tengo una persona afuera, este es Nueva York, okay, que no respeta que todo el mundo no le gusta la música de ellos. Unbelievable. Okay. Quiero gritar por la ventana, pero no puedo. Alright. So, otra vez. Have you ever claimed to be a United States citizen? No. Have you ever claimed to be a United States citizen?
No. Si usted ha dicho que es ciudadano, no es si he ido anteriormente a la ciudadanía, no es que siquiera hacerte ciudadano, no. La pregunta aquí es si tú he dicho, ¿ok? Tú lo has reclamado como verdad que tú eres ciudadano. Y la respuesta es no. So, otra vez. Have you ever claimed to be a United States citizen? No. Have you ever claimed to be a United States citizen? No. Ok. So, le preguntaron a la chica, ok. What does it mean to claim? What does it mean to claim? Claim la palabra. ¿Qué significa claim? Claim to say as true. Vamos. Claim to say as true. What does it mean to claim? To say as true. Ok. Now, le preguntaron a ella, have you ever been in a mental institution? Have you ever been in a mental institution? Okay, la respuesta va a ser no, no, okay. What is a mental institution? What is a mental institution? Vamos, repite conmigo. Hospital for people who have mental problems. Un hospital para gente que tiene problemas mentales, okay? So vamos a decirlo en inglés. Hospital for people who have mental problems. Hospital for people who have mental problems. Hospital for people who have mental problems. Vamos otra vez. Hospital for people who have mental problems. Eso es una institución mental. Y la razón que te preguntan esto es a ver que si tiene la capacidad mental para coger una juramentación de lealtad, okay? Have you ever been a communist? Si has sido comunito, comunista. Have you ever been a communist? Vamos a decir que no, okay? Have you ever been a communist? No. Ustedes que son de Cuba y de Venezuela, esta pregunta es un poquito diferente para ustedes, okay? Yo sé que para te tienen una obligación para ponerte en una organización comunista del partido para darte un tipo de tarjeta para lo que sea, ¿ok? So, esta pregunta para ustedes, todavía, have you ever been a communist? Le puedes decir que no, ¿ok? Tú le dices, they forced me, me forzaron a hacerlo, ¿ok? Pero para lo demás ustedes, es la respuesta no, no, ¿ok? So, have you ever been a communist? No. No. Okay. So, what is communism? ¿Qué es el comunismo? Okay. Political system, no freedom, no vote. Political system, no freedom, no vote. Otra vez. Political system, no freedom, no vote. Okay. So, es el comunismo. Right? Es un sistema político, pero no te deja ninguna libertad y no hay elecciones. Okay. So, países que son comunistas, Cuba, China, North Korea, ¿verdad? Cuba, China, North Korea, ¿ok? Ellos no tienen libertad de salir del país, no por nada, ¿ok? Y a votar, no pueden a votar, ¿ok? Ellos tienen su gente ahí, dictadores que uno no vota para ellos, ellos están ahí en el poder de nacer, ¿ok? All right. Do you believe and support the Constitution? Yes. Yes. Do you believe and support the Constitution? Yes. Do you believe, si cree, support, apoya la Constitución? Do you believe and support the Constitution? Yes. Okay. What is the Constitution? ¿Y por qué? ¿Qué es la Constitución? It is the law. ¿Por qué es la ley? So, do you believe in the Constitution? Yes. ¿Por qué? Why? It's the law. Do you support the Constitution? Yes. Why? It's the law. Okay? Eta, are you willing? Are you willing? Si están dispuesto, okay? Are you willing? Are you willing to bear arms? ¿Tú estás dispuesto? ¿Usted está dispuesta a servir a Estados Unidos, a coger la arma, a defender este país? Si es necesario, yes, yes, okay. Are you willing to bear arms? Yes. Are you willing to bear arms? Yes, okay. What does it mean to bear arms? ¿Qué significa esta palabra bear arms? Bear arms is defend
United States. Defender los Estados Unidos. Defend United States. So otra vez. Okay. Why are you here? My interview. Why are you here? My interview. Did you come by yourself or did you come with a lawyer? Myself. Did you come by yourself or did you come with a lawyer? Myself. Why do you want to become a citizen of the United States? To vote. Why do you want to become a citizen in the United States? To vote. Do you speak, read, and write English? Yes. Do you speak, read, and write English? Yes. Okay. Have you ever claimed to be a citizen of the United States? No. Have you ever claimed to be a United States citizen? No. Why? ¿Y por qué? ¿Por qué tú nunca has dicho que tú eres ciudadano? No citizen. No citizen. Okay. What does it mean to claim? ¿Qué significa la palabra claim? What does it mean to claim? To say as true. To say as true. Have you ever been in a mental institution? No. Have you ever been in a mental institution? No. What is a mental institution? A mental institution is hospital for people who have mental problems. Hospital for people who have mental problems. Hospital for people who have mental problems. Have you ever been a communist? No. Have you ever been a communist? No. What is communism? Political system, no freedom, no vote. Political system, no freedom, no vote. What are some communist countries? Nómbrame algunos países que son comunistas. What are some communist countries? Cuba, China, North Korea. Cuba, China, North Korea. Do you believe in the Constitution? Yes. Do you support the Constitution? Yes. Why? ¿Por qué? It's the law. It's the law. Okay. What is the Constitution? ¿Qué es la Constitución? Supreme law. Supreme law. What is the supreme law? The Constitution. What is the Constitution? The supreme law. Do you believe in the Constitution? Yes. Why? It's the law. Do you support the Constitution? Yes. Why? It's the law. Are you willing to bear arms? ¿Ustedes están dispuestos a servir a los Estados Unidos, a coger la arma para los Estados Unidos? Yes. Are you willing to bear arms? Yes. What does it mean to bear arms? ¿Qué significa esta bear arms? Okay. Bear arms, defend, protect United States. Bear arms, defend, protect United States. Bear arms, defend, protect United States. Okay, very good. Vamos ahora con, te voy a dar cinco palabras, quiero que me lo escribe, lo vamos a repasar. Let's go, chop chop. Se fue por lo menos la música esa. Oh, gracias a Dios. Ya me tenía con el muño parado. Ni a loca ya. All right. Okay. Están buscando el bolígrafo y papel, ¿verdad? Let's go. Ok. Dame dos segundos para borrar esto. Y después lo vamos a repasar. Ok, very good. Okay, so number one, la palabra, la primera palabra que quiero que me la escribe, okay? Capital, capital, capital. Number two, Washington, Washington, Washington. Number three, Lincoln, Lincoln, Lincoln. Number four. Congress, Congress, Congress. Number five, states,
States. States. Okay. All right. So vamos a repasar las palabras. Let's go. La primera fue capital. Capital. Number two. Washington. Washington. Number three. Lincoln. Lincoln. Number four. Congress. Congress. Number five. States. States. Okay. So capital, Washington. Vamos, repita conmigo. Capital, Washington, Lincoln, Congress, States. Otra vez. Capital, Washington, Lincoln, Congress, States. All right. Ahora te voy a dictar cinco oraciones usando esta palabra, ¿ok? Escucha, escribe, ¿ok? Súper importante esta parte de la oración, porque muchas veces lo que te mandan a leer es muchas veces lo que te van a mandar a escribir. So, estamos haciendo las dos cosas, lectura y la escritura, ¿ok? Number one. The capital of the U.S. is Washington, D.C. The capital of the U.S. is Washington, D.C. The capital of the U.S. is Washington, D.C. Number two. Washington was the first president. Washington was the first president. Washington was the first president. Number three. Lincoln freed the slaves. Lincoln freed the slaves. Lincoln freed the slaves. Number four. The people elect Congress. The people elect Congress. The people elect Congress. And number five, número cinco, la última. There are 50 states. There are 50 states. There are 50 states. Ok, so yo te lo dicté tres veces. El oficial solamente te lo va a dictar la primera vez. Nosotros lo hacemos, yo lo hago tres veces para repasar contigo, para tener el oído. Ok, porque es una lesión. Ok, pero allá solamente te lo va a dictar una vez. Ok, alright, number one. The capital of the U.S. is Washington, D.C. Okay, number two. Okay, Washington was the first president. Washington was the first president. Number three, Lincoln freed the slaves. Okay, no se preocupe, yo sé que estoy en el medio, pero no se preocupe. Yo voy a salir ahora y lo vamos a repasar, ¿ok? The people, the Congress, the people elect the Congress. And number five, there are 50 states. There are 50 states. Ok, so vamos a repasarlo. Alright. So, aquí, remember, we did capital, Washington, Lincoln, Congress, and states. Aquí lo hice en las oraciones, ok? Alright, so vamos, todo el mundo repite. Vamos, léalo y repítalo, a soltar la lengua, a practicarlo. So, lo está leyendo, lo está captando, le estamos repasando un poquito de historia, todo a la misma vez. So vamos, the capital of the U.S. U.S. aquí son iniciales,
representando United States. Is Washington DC. Vamos otra vez. Vamos, repítelo. Suelta la lengua. Let's go. The capital of the US is Washington DC. Okay. Number two. Washington, aquí estamos hablando de George Washington. Okay. Washington was the first president. Washington was the first president. Lincoln freed the slaves. Lincoln freed the slaves. The people elect the Congress. The people elect the Congress. There are 50, si me lo escribiste el número, cuando es lectura tiene que ser en letra, okay? So, there are 50 states. There are 50 states. Okay. Vamos a repasar un chin de la historia, okay? Sobre esta oración. Alright. So, the capital of the U.S., so la capital de los Estados Unidos, of the United States, is Washington, D.C. La razón que se llama Washington, D.C. es a debido del primer presidente que fue quien, George Washington. So, fue tan, un presidente tan y tan bueno que nombraron la capital de los Estados Unidos a debido de Washington. Él fue, George Washington was the first president, okay? Lincoln freed the slaves. Lincoln freed the slaves. So Abraham Lincoln, okay, liberó el esclavo. ¿Quién fueron gente? What group of people were taken to America and sold as slaves? Africans, or people from Africa, okay? African people, Africans, okay? So la gente de África fueron traídos aquí, vendidos como esclavo. So Africans, ¿y quién liberó el esclavo? Abraham Lincoln. What is one important thing Abraham Lincoln did? Free the slaves. El documento que él escribió para liberar los esclavos se llama Emancipation Proclamation. Emancipation Proclamation. Una proclamación de emancipación. Okay? Cuando uno está emancipado, significa que está libre para hacer lo que quiera, ¿verdad? So, la proclamación de emancipación, the Emancipation Proclamation, fue escrito por Abraham Lincoln y lo que hizo fue liberar los esclavos, free the slaves. ¿Y quiénes fueron los slaves? African people, people from Africa. The people elect the Congress. So, creo que todos ustedes son gente, pero ustedes no pueden votar, so ustedes no pueden elegir el Congreso. So, solamente the people aquí debieran a decir citizens, pero le encanta decir the people, okay? 18 and older, okay? Hijo, el muchacho que son menores de 18 también son gente, pero ellos tampoco pueden elegir el Congreso. So, it's the people elect the Congress. So, los ciudadanos, 18 and older, okay, elect the Congress. El Congreso, vamos. El Congreso es parte de la rama legislativa. Lo que supuestamente ellos hacen es la ley. They make the federal laws. Hay dos partes del Congreso. Hay the Senate and the representatives. Okay, the Senate and the representatives. How many senators? There are 100 senators. Two for each state. Dos por cada estado. Recuerda que son 50 estados. Okay, y ellos están elegidos for 6 years. So, el Congreso, la rama más grande, porque tienen, vamos a ir a la otra parte. Los representantes, ellos están divididos en dos partes. El Senado y los representantes. How many voting representatives? 435. For how many years? 2 years. Okay? So tenemos un Congreso que supuestamente hace la ley. Digo yo supuestamente, es el debido de ellos. Pero este Congreso no ha hecho un pío. Pero esa es otra lección. Okay? El Congreso, el debido de ellos es hacer la ley. So todo esto critico de todo. Okay? De cosas de inmigración,
de crimen y todo, ¿a quién cae esa culpa? El Congreso. Porque ellos es, no solamente ellos dicen que hacen la ley, ellos deberían seguir la ley. So, muchos de ellos están violando la ley que supuestamente ellos han hecho. Alright. So, el Congreso dice, ok, hace la ley. Ok. What are the two parts of Congress? The Senate and the Representatives. The Senate and the Representatives. How many senators? ¿Cuántos senadores? 100. ¿Cuánto por cada estado? 2 for each state. No importa si es grande, chiquito, si tiene gente, no tiene gente. Hay 2 senadores por cada estado. We elect the U.S. senator for how many years? 6 years. How many voting representatives are there? 435. We elect the U.S. representative for how many years? 2 years. So, el Congreso está hecho de 535 gente que cobran millones de dólares, de nuestros dólares, ¿ok? Y para mí, no están haciendo pío. Pero eso es la opinión mía. Ustedes pueden tener su opinión diferente, pero el debido de ellos es hacer la ley. No solamente ellos deberían seguir la ley que existen, debieran hacer nueva ley para protegernos a nosotros. So, esta cosa de inmigración, de crimen, de un montón de cosas, la culpa todo cae con el Congreso. Porque ellos debieran hacer la ley. They make the federal laws. Okay. All right, the next one, la última. There are 50 states. ¿Cuánto, how many states in the United States? There are 50 states. Y los 50 estados están representados en la bandera en como que, en stars. So there are 50 stars. So cuando te pregunta, what do the stars on the flag represent? What do the stars on the flag represent? They represent one for each state. One for each state. Okay, ahora vamos a hacer la historia. Okay. Tenía un ching de la historia, pero a mí me gustaba hacer 5 más de la historia, la que le preguntaron esta semana a la gente que pasaron, ¿ok? Vamos a hacer eso. Y como le digo a ustedes, ustedes se van a ser ciudadanos, ustedes van a ser parte de este país. Nosotros somos la minoría. Yo necesito a ustedes para corregir el español mío. The biggest minority group. El grupo de la minor. La gente hispana, ¿ok? Somos más de población que la gente morena, chino, de otros países. Nosotros los latinos, nosotros tenemos poder. So, antes, como le digo a ustedes, no solamente vota por partido. Yo quiero que ustedes voten por los problemas que ustedes que existen en su estado, en su ciudad, en el país. ¿Ok? So, aunque tú perteneces a un partido, ¿ok? Ustedes siempre pueden votar para otra gente en otro partido. ¿Ok? Un ejemplo. All right? El señor dominicano que lo arrestaron a él. Él estaba en la bodega, all right, y él sin problema en la bodega trabajando medianoche, ok. No, la chica no quería comprarle la papa, quería robarse un freaking bolsita de papa. No tenía suficiente dinero en su tarjetita para comprarle una papita a la nena. Él le dijo, si no tiene dinero, porque si le damos papa a todo el mundo que quiere, nunca vamos a tener negocio, ¿va? Ok, ella vino con su trapo novio. El novio fue detrás del counter y atacó al pobre hombre. El hombre tiene 61 años de edad. Ok, lo atacó y después él se tenía que defender. Y desafortunadamente se defendió tan y tan bien que el otro chico falleció.
Lo siento mucho para la familia que del muchacho que falleció, pero ¿quién le mandó a hacer un presentado ahí detrás del counter y atacar un señor de 61 años por una papita? Ok, so, la ley que existe, todo esto es para la elección, la ley existe que uno se puede defender. Si uno se siente que alguien va a atacarlo y es entre la vida de uno y la vida de la otra persona, uno se puede defender. ¿Quién cae en el trapo, en la trapo cárcel? El pobre viejo de 61 años. José Alba se llama él. ¿Ok? So, ustedes, cuando yo digo una cosa, a mí me gusta cumplir con la cosa. ¿Ok? Esto me dio un pique tan y tan grande que yo puse el dinero mío en la boca y doné para que él pueda buscar un abogado que lo pueda defender. ¿Okay? Porque la persona que entró en la prisión fue el hombre, el señor de 61 años, trabajando. Nunca tuvo un problema aquí en los Estados Unidos. Gracias a Dios que es ciudadano. So, si eso no vale a ustedes hacerse ciudadano, es una lesión para ustedes y los muchachos. Háganse ciudadanos. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe que otra persona viene, te ataca a ti y es uno que lo van a deportar. Uno ni buscando problemas. ¿Ok? So, otra vez, puede buscar al señor José Alba si quiera mandarle oraciones. Hay un website que le puede mandar oraciones, le puede decir cosas, mensajes positivas. Si quiera donar, yo he visto donaciones de $5, puede donarle para el abogado de él. Yo doné, ¿ok? Porque me dio un pique. Que uno, no sé, hay ley que existe. El criminal no debiera ganar. Uno que trabaja duro, que sigue la ley, que ha hecho todo bien, debiera ganar, no el criminal. All right, so vamos. Oh, East Coast. Anson. River. Okay, Martin Luther King Jr. And what do the stars? Okay, so vamos a repasar rapidito porque ya cogí mucho de usted, del tiempo de ustedes con toda esta cosa, pero ok, nada, no, pero nada. Ok, vamos. Who is the president today? Who is the president today? Todo el mundo repite. Joe Biden. Joe Biden. What is the name of the vice president? What is the name of the vice president? Kamala Harris. Kamala Harris. Okay. What ocean is on the East Coast? What ocean is on the East Coast? Atlantic Ocean. ¿Cómo? Vocal con vocal. Name one of the two longest rivers. Hay dos ríos que son largos. Missouri. O si no, Mississippi. Mississippi, okay. Missouri y Mississippi son los ríos más largos, okay. What did Martin Luther King Jr. do? ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? What did Martin Luther King Jr.? Estas son las iniciales de él. Martin Luther King Jr. MLK. Martin, casi todo el mundo en todos los estados, los 50 tienen una avenida que se llama Martin Luther King. What did Martin Luther King Jr. do? He fought, peleó para los derechos civiles. Fought for civil rights. Fought for civil rights. Con ese al final. Okay. What do the stars on the flag represent? What do the stars son estrellas. What do the stars on the flag represent? One for each state. 50 estados. 50 estrellas. Okay. One for each state. No, es ahí. One for each state. Okay. So, otra vez. Who is the president today?
Who is the president today? Joe Biden. Repítelo. Joe Biden. What is the name of the vice president? What is the name of the vice president? Kamala Harris. Kamala Harris. Repítelo. Kamala Harris. What ocean is on the east coast of the United States? Atlantic Ocean. Atlantic Ocean. East Coast, Atlantic Ocean. East Coast, Atlantic Ocean. Name one of the two longest rivers. Rivers son ríos. Name one of the two longest rivers, Missouri or sino Mississippi. Missouri, Missouri River, Mississippi River. Missouri River, Mississippi River. Missouri River, Mississippi River. So cuando tú oyes river, ya tú sabes, Mississippi River, Missouri River, okay? What did Martin Luther King Jr. do? ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Okay? He fought, peleó para los derechos civiles. He fought for civil rights. He fought for civil rights. What do the stars on the flag represent? La estrella en la bandera, ¿qué representa? What do the stars on the flag represent? One for each state. Es una estrella por cada estado. One for each state. Uno por cada estado. Okay. So, aquí terminamos, okay? Ya. Tengo un calor encima porque me dio un pique con el pobre señor. All right. So, en el nombre del Señor, okay, ahora le voy a dar la bendición a todos ustedes que van a ir a su examen, que ustedes pasen en el nombre del Señor. Para todo el resto de ustedes, todo incluido, en el nombre del Señor, que Dios me lo bendiga, me lo cuide, me lo acompañe, me lo proteja a ustedes y su familia. Bye bye, I see you next week, okay? All right, very good. Se grabó todo.